Buenas noches. En marzo de este año, la noticia de una adolescente embarazada que necesitaba un trasplante de hígado nos impactó. Su mamá Tabita nos conmovió pidiendo un donante para su hija, pero Marcela estaba demasiado débil y no resistió. Hoy veremos uno de los capítulos más dolorosos de Mamá a los 15. El parto de Marcela fue el principio de un cambio radical en la vida de Tabita, su mamá, y de Jonathan, su pololo. Pero el parto era solo el comienzo. Soy Tabita y mamá de Marcela. Cuando mi hija me contó que estaba embarazada de su pololo Jonathan, no me lo tomé muy bien. Me preocupé porque mi hija era chica, no había alcanzado a vivir nada y salió embarazada. Pero a pesar de todo eso, yo la acepté lo que estaba pasando y traté de apoyarla. Del momento que la Marcela le dijo, estoy embarazada, el Jonathan siempre dijo, yo estoy ahí, yo voy a estar ahí hasta la última instancia con mi hijo. El Jonathan tuvo como un clic en su vida cuando él supo que iba a ser papá. Las cosas estaban mejor hasta que esa mañana Jonathan me llamó para decirme que mi hija está en el hospital. Marcela González tiene 16 años y está embarazada. Necesita con urgencia un trasplante de hígado. Sus familiares están obviamente desesperados. Lo único que piden es que sea declarada. Uno nunca cree que a uno le va a pasar. Mi hija necesita un trasplante, pero el donante llegó tarde y mi hija lamentablemente murió. De un día para otro, perdí a mi hija. Y más encima, mi nieta grave está en el hospital. Muy importante que estés haciendo todo esto. Es muy valioso. Todo este sacrificio vale la pena. Que tu niñita te tenga cerca ahora. Y para siempre. Sí, siempre voy a ser así, siempre voy a estar con ella. Muy emocionante lo que haces por tu niñita. Ánimo, fuerza. Yo veía a mi hijo con mucha pena y él a lo mejor su dolor se lo guardó para él. Yo lo veo así, que el Jonathan se encerró en su propio mundo y él no quería que nadie lo viera sufrir. Como que no quiere nada conmigo. O sea, a mí me da esa impresión como que me quiere dejar a un lado de la bebé. ¿Tú quisieras entonces criarla? Me gustaría. ¿Ser su mamá? Sí. Mi nieta es lo único que me queda de mi hija. Y voy a hacer todo lo posible para estar con ella. Quería saber si podía ver a mi nieta, Marcelita González, Marcelita Bravo. ¿Dónde está ella? En neonatología. Sí. Pero solamente sube los papás. A veces pienso que quiere dejarse la niña para él, ¿no? Como que me está echando a un lado. Pero tú ves que yo no lo presiono para nada. Este tiempo ha sido muy difícil. Porque lo hemos estado distanciando con Jonathan. ¿Cómo era tu relación con la Tabita? Se podría decir que buena, pero mala. Variable. ¿Como de pololo? A lo mejor va a dejar un día a la niña con la mamá por salir a la disco. Lo que usted no va a hacer, pues entonces usted va a estar ahí con la niña siempre. La gente habla sin saber por todo lo que tuvimos que pasar y la rabia. Mamá, ¿y cómo ha visto al Jonah usted? Igual, pues, hijo, no se le ha querido pasar la pena. ¿No quiere hablar con nadie? No. No quiere comer. No quiere hacer nada. No quiere ir al psicólogo, no quiere hacer nada. Yo prácticamente quería a mi hijo sola. Y siempre yo daba todo porque ellos no sufrieran. Y en ese momento no podía hacer nada. Me parece que él no entiende que lo único que yo quiero es ver a mi nieta. Y no le pido más.
Tú tenés que seguir luchando por la niña, por la Marcelita y todo. Si no, tienes que dejarte pisotear ni te vaya a tirar al suelo. ¿Estás dispuesto a acatar la resolución de la justicia, sea lo que sea? Mamá, ¿qué querías tú? Que nosotros lo lleváramos bien con Jonathan. Pero él está muy reacio. Él no quiere que Dios esté con tu hija. Ella en todos lados se hace la víctima. Ella es la que sufre, ella es la que nunca hace nada. Es fome porque al final yo quedo como el que hago el show, como que yo soy el malo de todo, ¿cachai? Muchas veces el dolor une, es lo más esperable, pero en este caso vemos que cada vez estas dos posturas son más irreconciliables. Por una parte, un papá muy joven que lucha por tener y cuidar a su pequeña hijita. Y por otro lado, una abuela que lo único que quiere es tener a su cuidado a esta pequeña niñita que le recuerda tanto a su hija. Lo más difícil y lo más complejo probablemente de este caso es que esa guaguita los necesita a los dos. A mí no me quedó nada. A él le quedó por lo menos la niña. Y yo lo único que pedía era solamente la visita. Y yo no sé por qué llegó a esta instancia. ¿Ella no va a tener nunca ningún problema para visitar a las niñas las veces que ella quiera? Marcelita, chica. Yo creo que... ¿Qué te dicen los doctores? ¿Está estable? ¿Sigue luchando? Hasta ayer en la mañana estuvo con un poco de convulsiones. Uh-huh. Y le tuvieron que hacer un escáner. Uh-huh. Y la cambiaron de ventilador mecánico a un oscilante. ¡A ver la Marcela! No grites. ¡A ver la Marcela! Ya vamos a ver a Marcela. Bueno, vaya con el hermano. Mira, atiende lo que está pasando. Cree que está durmiendo. Quiere despertarlo. Los días previos a que mi hija muriera, tenía muchos sentimientos encontrados. Porque no sabía lo que se venía. Marcela González tiene 16 años y está embarazada. Necesita con urgencia un trasplante de hígado. Sus familiares están obviamente desesperados. Lo único que piden es que sea declarada. Uno nunca cree que a uno le va a pasar. O sea, a mí me avisaron de que hubo un posible donante y la familia se negó y yo me desesperé más todavía. Si esa familia hubiese aceptado, claro que habría sido distinto todo lo que nos pasó. Le pido a toda la gente que me ve o me escucha que se apiade de mi hijo y me dé un hígado para mi hija, que lo necesita. Se produjo el milagro, la generosidad de una familia permitió que Marcela González, de 16 años, recibiera el hígado que estaba esperando desde el pasado jueves. Hoy trasplantada, Marcela intenta sobrevivir a una condición grave. No, ella está igual, bastante crítica. Durante el trasplante hubo situaciones muy críticas. En algún momento pensamos que podíamos perder la paciente. Y eso determinó que tomáramos la resolución de primero hacer la cesárea. ¿Cómo es? Morenita, la mamá. Espera, la mamá. ¿Se parece a la Marcelita? Sí. ¿Y pudiste tocarla? ¿Pudiste? Sí, sí, un ratito. La pude tocar. ¿Pesó unos 700 gramos por ahí? 730 gramos. Sí.
¿Y unos 30 centímetros por ahí, más o menos? 33 centímetros. Sí. ¿Y ahí con la suegra? ¿Bien? Sí, bien. ¿Cómo está ella? Sí, ella está mal. Llora todo el rato. Es una preocupación doble ahí también. Sí. Pero también pude ver a mi abuita y se tranquilizó un poquito más. ¿En qué te afirmas? ¿En qué te aferras? ¿De qué echas mano tú en estos momentos que son tan complicados? En este momento lo único que le pido a Dios, mi familia, me han apoyado, mi hermano. ¿Tiene mamá, a tu familia cerca? Sí, mi mamá ha estado todos los días. Bueno, la Marcela cuando conoció al ruso, que yo le digo, andaba pura pinta, y para allá y para acá, arreglándose. Iba a ver a las canchas cuando iban a jugar. Y ahí se conocieron. Y ahí él empezó a ir a la casa porque era amigo de mi sobrino y de mi marido. Y él le explicó y le dio su regla, que la niña hasta las 12 era el permiso para pololear. Y que se cuidaran y que no fueran a hacer nada porque la Marcela era más chica y todo eso. Y ahí ya la Marcela cambió harto su actitud. O sea, ella corría, ella veía que iba a llegar el ruso y ella corría arreglándose para allá y para acá. Y de primera todo bien, pues. Pero después ya empezaron problemas. ¿Tu suegra está dentro? Sí, está esperando que se vaya. ¿Qué dijeron? 64. ¿Ella dónde está? Aquí está el tiro, parece. ¿Qué se estoy llegando? Chao, Pablo. Chao, chao. Yo veía que Jonathan y la Marcela, ellos tenían un proyecto. Un día la Marcela tendría ya unos 3 meses de embarazo. Y el Jonathan me dijo, mamá, yo conversé, me dijo con la Marcela, y cuando ella se mejore, vamos a llegar aquí con la niña. Señora. Voy a comprar una cama de 2 plazas, me dijo. Y ahí me dijo para recibir a la niña cuando ya vinieran de la maternidad. Ya le dije, yo no tengo ningún problema. Habló con su papá y él también le dijo lo mismo. Ya. Avísanos si podemos subir después. ¡Suerte! La Marcela tenía 16 años. Yo les aconsejé mucho. Yo no podía llevarla por mi trabajo. Pero le decía al Rucio, Rucio, vaya a sacarle número a la niña para llevarla a la matrona o al ginecólogo. Y yo pido permiso y yo la llevo. Nunca fueron. Yo le dije, usted como mayor, usted va a tener que cuidarse y cuidármela a ella. Porque la Marcela no ha vivido nada. Llamamos los dos a la Marcela. La Marcela primero que me dice, ¿le contó el Jonathan? No, pues le dije yo, cuéntame tú. Va a ser abuela, me dijo. Y yo me quedé callada. Y les dije después, ¿yo cuánto les dije a ustedes que se cuidaran? Y me puse a llorar. No sé si meses antes, yo un día fui a su casa y yo le dije, porque yo casi los pillé en mi casa. Y yo le dije, ellos están teniendo intimidad. Yo no quiero que después usted diga, el Jonathan tiene la culpa, los dos tienen la culpa, porque nadie está obligando a nadie. Si ella no hubiera estado embarazada, a lo mejor ella hubiera podido soportar más la enfermedad, porque ella con el embarazo se le revolucionaron todas sus hormonas, sus defensas se le bajaron todas. Estaba como muy débil. ¿Sandra?
pero la está peleando tu niña. ¿No se ha ido, po? No. Está contigo, está con ustedes. No quiero perder la esperanza. Y necesita a su abuela fuerte también, pues la Dolly. Y la Marcelita necesita a su mamá con hartas ganas, ¿cierto? No, yo la hora no sé qué de sacar los huecos de aquí. No digo que estoy mal aquí. No. Pero lo ideal es que estén bien. Eso es lo que quiero. Llevártelas a la casa las dos. Tu hija y tu nieta. Y Sanita. Y Sanita, ¿no es cierto? No lo veo muy lejos. Pero lo que más, no quiero perder la esperanza. Invitamos, por supuesto, a nuestros auditores a rezar por ambas. Recordemos que hoy día a las 7 de la tarde habrá un show solidario para ella. Se solicitan donadores de sangre, ¿cierto? Y que la Municipalidad de Montesala ha ofrecido buses para trasladar a la gente hacia Santiago, los que van a donar sangre, ¿no es cierto?, para la recuperación de Marcelita. Así que un aplauso para todos los que están donando y nos están ayudando. El acceso estaba libre para los familiares. Se veía el ambiente que no era bueno, porque otras veces muy restringido para adentrar. Y ese día, todo lo que nosotros hacíamos, nadie nos llamaba la atención. En toda su gravedad que estaba, yo le hablaba y le decía, hija, ¿tú sabes que tu mamá te quiere? Y ella me venía a su ojito. Que nadie entendía por qué ella seguía viva, porque ella ya no estaba conectada a nada. Tenía esperanza de que Dios iba a hacer el milagro. Pero después le hablaba y no hacía nada. Y yo escuchaba en los pasillos que todos decían, la Marcela está esperando al pololo. Mi hijo llegó. A las 2:10. Y a las 2:20 murió la Marcela. Y el Jonathan lloraba y la besaba en la boca. Y le decía que la amaba. Mamá me dijo, no se va a llamar Domin. Y lo que miramos. Se va a llamar Marcela, ¿no? Igual que la Marcela. Yo creo que esto ha sido de lo más difícil que nos ha tocado como programa, porque teníamos tantas esperanzas en que tuvieran un final distinto. Nos da mucha pena ver a una familia sumida en el dolor por la imposibilidad de realizar un trasplante cuando correspondía. Bueno, nunca imaginé que después de la muerte de mi hija, las cosas se iban a poner tan complicadas con Jonathan. Yo, en cierto modo, cuando la niña nació, me puse contenta porque ya por lo menos había algo de ella. Pero a la vez me sentí muy angustiada porque yo sabía que algo malo pasaba. Lo que más me preocupa ahora es que no vaya a pasar lo mismo que con la Marcela. Por eso digo, hay que estar con toda la fe, porque la niña chiquitita desde que nació ha estado luchando por ella, por su vida. Dice Marcela Bravo González. Nací el 4 del 3 del 2012. Mi mamá es la Marcela, mi papá el Jonathan. Es tu papá, Marcelita, es tu papá. Y no puedes dejar de emocionarte cada vez que vienes a verla, yo creo, ¿no?
Sí. ¿Es una impresión fuerte? ¿Notas que estás dando una pelea grande? Sí, ya. ¿Y sientes que de alguna manera la tienes a ella al tener a la Marcelita acá? Sí. El parecido. La Marcela chiquitita. ¿Y cuando ella esperaba a tu niñita, le tocabas la guatita? ¿Te imaginabas cómo iban a enfrentar el futuro juntos? Sí. Siempre hablábamos de eso. A veces pienso que quiere dejarse la niña para él, ¿no? Como que me está echando a un lado. Pero tú ves que yo no lo presiono para nada. Todo lo contrario. Me doy todo mi apoyo de cuando estaban aquí pololeando los dos con la Marcela. Siempre los apoyé. En todo. Y aún así no sé por qué tomó esta actitud ahora conmigo. Tiene que darse cuenta que tú soy la mamá y soy la abuela de la bebé también, ¿po? No sé, cuando... Ese día cuando murió la Marcela... Yo... No sé, cuando estaba agonizando, ¿te acordáis? Me dio la impresión así como que ya habían sacado lo que ellos querían. No es por nada, pero... Yo no les tengo para ni nada, pero... Como que habían tenido lo que querían. Que era la bebé. Y de ella como que no les importó mucho la Marcela. Ojalá no sea así como lo estoy pensando. Igual no me quiero llevar mal con ellos. Y antes de que naciera tu guaguita, antes de que falleciera la Marcela, ¿cómo era tu relación con la Tabita? Se podría decir que buena, pero mala. Variable. ¿Y cómo cambió esa relación después? ¿En qué está hoy? Mala, más mala. ¿Por qué? O sea, lo ideal sería que hubiésemos estado unidos. Se supone, mi columna siempre me decía eso. Yo no peleara con su mamá y tal. Pero las cosas no se han dado así. Yo siempre tuve claro, del momento del deceso de la Marcela, que el Jonathan tenía que estar con su hija. Porque él es el papá. Y porque la Marcela, yo sé que ella sí lo habría querido. ¿Te has cuestionado alguna vez por qué te pasó todo esto a ti? Todos los días me pasa esa pregunta. Yo creo que sin ella no estaría dando esta pelea por ella. Esa niñita es maravillosa. ¿Cómo ves el futuro? Bien. Que va a salir bien de aquí. Va a poder estar conmigo en mi casa. ¿Confías en su fuerza? Sí. ¿No se te pasa por la mente que pueda quedar con algún daño? Es un temor que hay, pero los doctores dicen que no hay que apresurarse a nada todavía. ¿Qué te hizo papá? ¿O no? ¿Se fascinó? Sí, que sea pronto. Bueno, ha sido muy bonito y emocionante conocer a la Marcela, pero también ha sido emocionante y doloroso ver al Jonathan como papá. Ahí lo vemos cómo toca a su niñita, cómo le agarra su manito, sus pies, cómo la regalonea, cómo intenta hacerse papá de una manera tan difícil, dolorosa y complicada. Bueno, lo más sobrecogido yo creo que no solamente es esta situación, sino que todo lo que se le viene a Jonathan en el futuro. ¡Tabita, hola! ¿Se puede? Sí, pasa. ¿Estás más flacucha? Sí, estoy mala para comer. Me imagino, no tienes ganas de nada. No. Oye, pero tremendo cuadro. Sí, este me lo regalaron un compañero de curso. Todos los días le hablo antes de acostarme. ¿En serio? Sí. ¿Sientes que está presente de alguna manera con esa imagen? Sí. Yo sé que ella está sacando adelante la guaguita también. Y esa es la imagen que tienes que acordarte de ella, Tabita, ¿no es cierto? Sí. Quería mostrarte algo. ¿Qué cosa? Mira, venga. Me andaba viendo cómoda, como para niñita, chiquitita. ¿No? No. Gracias. ¿Es más grande que esa? ¿No hay? No, en estos colores no. Ok, gracias. No, no llegué. Para hombre, mujer.
mujer. Mujercita. Ya tiene cómodas de 4 cajones y tiene cajonera de 5 también. Ya, ah, de esas no tiene. No tengo, tengo solamente cajonera. Ya. Entonces, por eso te digo, a lo mejor a tu señora o a tu polola le puede gustar esta también. Cada vez que le preguntan a él por la Marcela o que se la nombren, no le hace bien al Jonathan. Yo sé que él sigue dentro de todo enamorado, enamorado de ella, pero el acordarse, el hablar de ella, a Jonathan le hace mal. La pieza de la Marcelita. Sí. Acá. Yo se la tengo tal igual como ella la tenía. No ha movido nada. Nada. ¿En serio, Tabita? Todo como lo tenía ella, sí era. ¿Y visitas esta pieza regularmente? ¿Entras o para ti es un dolor, Tabita? No, vengo mucho. ¿Tienes mucho? La sensación de que ella va a aparecer en cualquier momento, hoy la tengo. Bueno, la Marcela era como todo niño, así, mañosa. Pero entre sí bien tranquila. Era muy difícil su carácter que tenía. Era como muy dominante. No lleva su idea. Lo que ella decía se tenía que hacer, pues si no, pelea que había. Pienso que ya luego la voy a tener aquí conmigo. En mi casa. Claro, pues está todo listo para que ella llegue. Todas sus bonitas, todas sus cositas. Falta ella, ¿no? Cuando salga la Marcelita del hospital, de la clínica, ¿piensas traerla, que esté contigo? Yo quería hacer lo que la Marcelita quería. ¿Qué quería la Marcelita? Ella quería armar su pieza aquí, ordenar todo aquí, mover sus cosas, lo que más pudiera, y armarle su cunita ahí. Y su ropita yo ya le había comprado bastante. ¿Tienes ropita. ¿Cositas ya? Sí, yo le compré cositas a ella. Y otra que le ha comprado ella también, le compró con su mesa. ¿Cómo están las cosas con el Jonathan? ¿Qué ha pasado? No están muy bien las cosas. ¿No? No, porque... ¿Está raro eso? Sí. Él siempre reacio conmigo, siempre como que no me tomaba mucho en cuenta, como que yo... Usted lo noté muy raro conmigo. Yo no sé si me echará la culpa a mí que la Marcela haya fallecido. Yo no sé, no me explico por qué se cambió conmigo. Como que no quiere nada conmigo. O sea, a mí me da esa impresión como que me quiere dejar a un lado de la bebé. ¿Tú quisieras entonces criarla? Me gustaría. ¿Ser su mamá? Sí. Chiquita. Gracias a Dios, bien, hasta ahora sí. La otra semana había estado un poquito complicada, pero ya bien. Igual me viene a la mente todo lo que pasó conmigo, no se olvida. ¿Y tú cómo has estado, Jonathan, de ánimo? Se podría decir que mejor, ya un poquito mejor. Cuesta cada día es distinto, además hay días buenos, días malos. Claro, sí, hay días que despierto sin ganas. No me dan ganas de levantarme, nada, pero... Me mató una chica, me da ánimo. Entonces vamos a buscar un certificado de Marcelita finalmente. Sí, ¿me inscribiste así? Sí. ¿Ese? ¿Acta de nacimiento? Sí. ¿Le pusiste un solo nombre? Marcelita Antonia. Ella se iba a llamar Dominio Antonia. Sí, pues lindo el nombre, Dominio. Pero... recuerdo a su mamá, le puse Marcelita. ¡Aló! Hola. ¿Cómo estás? ¿Me quedan? Dame un ratito. Mientras.
Jonathan la venía a ver. No, no me habla tampoco. ¿Qué ha pasado con la Tabita? ¿La ves? ¿No la ves? ¿Estás en contacto? No sé, ha estado complicado en ese sentido con ella porque se supone que tendríamos que estar todos juntos apoyando a mi hija. Y nos ha dado eso. Hay días que, por ejemplo, yo vengo y viene mi suegra. Y es incómodo estar los dos juntos ahí. ¿Qué pasa cuando te encuentras con ella? No sé, hay días que la saludo y saluda de malas ganas. O no me saluda. Ya no se hablan casi. No, porque yo fui a pedir un certificado de patria potestad, se llama, de mi hija. Y me dijeron que no podían dármelo porque ella andaba haciendo los papeles que ella quería tener en la admisión de mi hija. Así que lo dieron en una audiencia para el 18 de abril. Y ahí vamos a ver qué va a pasar. Si ella dice que no quiere tener a intuición a mi hija, no va a haber problema y me la dan a mí al tiro. Pero si no, tendríamos que irlo a juicio. ¿Un juicio? Yo le había dicho a él que yo no le iba a quitar la niña. Pero si él está así como está, ya después de un tiempo, siguen las mismas tirándome para un lado. Yo creo que igual voy a informarme. Voy a informarme de qué puedo hacer yo. No me gusta la idea, pero si ella lo quiere así, yo traté de buscarle la buena. La llamé al rey y le dije que fuera para mi casa para que conversáramos los dos. No fue. No contesté el teléfono. Se enoja por todas las decisiones que tomo yo por mi hija. No, nada le gusta. Yo creo que lo que llevó a todo esto fue que la Tabita le quiso quitar la autoridad al Jonathan como papá. Y al Jonathan eso no le gustó. Porque en estos momentos es el Jonathan el que tiene que ver y tomar decisiones por su hija. Y eso no le gustó a la Tabita. De ahí partió todo. Tú sabes y no lo quieres reconocer que la niña puede pasar un peligro con él. A lo mejor va a dejar un día a la niña con la mamá por salir a la disco. Lo que usted no va a hacer, pues entonces usted va a estar ahí con la niña siempre. La gente habla sin saber por todo lo que tuvimos que pasar y la rabia. ¿Tú sientes que desde el primer momento asumiste tu paternidad y acompañaste a la Marcela? Y ahora hablen eso. Aunque yo sepa que es mentira y todo, me molesta harto. ¿Estás dispuesto a acatar la resolución de la justicia, sea lo que sea? No sé, en el caso de que le den la decisión a mi suegra, no. Seguir intentando que se pueda hacer porque tiene que estar conmigo si yo soy el papá. Y que se la den a ella, no sé, hablado con gente. Todo me dice que tengo que estar tranquilo porque fuera que yo fuera un papá ausente y no la quisiera, oye, que se la dan al tiro a ella. Tú tenés que seguir luchando por la niña, por la Marcelita y todo. Si no tienes que dejarte pisotear ni te vaya a tirar al suelo. Tenés que seguir luchando, tirar para arriba. Porque te corresponde por derecho, porque era tu hija. Se lleva su certificado y entonces. Oye, Jonathan, bueno, el 18 es un día importante. Nosotros queremos acompañarte y ver cómo te va y también. Claro. ¿Ya? Sí. Ya, pues, nos vemos. ¿Te acompaño para allá? Ya. Muchas veces el dolor une, es lo más esperable, pero en este caso vemos que cada vez estas dos posturas son más irreconciliables. Por una parte, un papá muy joven que lucha por tener y cuidar a su pequeña hijita. Y por otro lado, una abuela que lo único que quiere es tener a su cuidado a esta pequeña niñita que le recuerda tanto a su hija. Lo más difícil y lo más complejo probablemente de este caso es que esa guaguita los necesita a los dos. ¿Qué hacer para que puedan reconciliarse? La verdad es que por ahora no tenemos la respuesta. Yo nunca pensé que íbamos a llegar a estar así en esta situación que estamos ahora con el Rucio. Porque cuando murió mi hija, en el mismo hospital yo le dije que entre los dos íbamos a sacar al niño adelante. Pero por mi parte no tengo ganas de tener mejor relación con ella, sino que tener que hablar con ella mucho no me tincaría, claro, no quiero. De la Marcela, todo bien, ella siempre me decía que no peleara con su mamá, que lo lleváramos bien. Ella hubiese querido que nada de esto estaría pasando.
Voy a hacer todo lo posible para estar al lado de mi nieta, porque así es lo único que me queda de mi hija. El pedacito que queda de ella. ¿Cuál es el tema que usted quiere conversar acá? Bueno, lo que pasó, yo vine a pedir el papel, se llama Patria Protecta, parece que se llama. ¿Ya? Ya, y le conté el caso que mi abuelo había fallecido. ¿Ya? La secretaria me dijo que en ese caso mi suegra quedaba en la representación de mi abuelo y que por eso había que ir a una migración y ella la pidió. Ya, entonces, si entiendo bien, lo que usted viene a solicitar aquí es el cuidado personal de su hija. Sí. Ya, les cuento. Legalmente en Chile, el cuidado personal le corresponde a los padres. En este caso, que la madre de la niña falleció, el cuidado personal le corresponde al padre. Entonces aquí no tendríamos que hacer ninguna mediación, porque el cuidado personal, por ley, le corresponde a usted como papá. Yo no le voy a quitar a la niña. A mí no me quedó nada. A él le quedó por lo menos la niña. Y yo lo único que pedía era solamente la visita. Y yo no sé por qué llegó a esta instancia. ¿Pero les parecería bien que hiciéramos otra reunión, que hiciéramos una mediación para regularizar la relación directa y regular de la abuela con la niña? ¿Por qué? ¿Usted cree que eso no es necesario? ¿Ella no va a tener nunca ningún problema para visitar a las niñas las veces que ella quiera? Yo... ¿O a usted le gustaría regularizarlo? Igual me gustaría regularizarlo, ¿sabe por qué? Porque él de un tiempo a otro ha cambiado harto conmigo. Ya. Entonces lo que usted debiera hacer, señora Tabita, es solicitar una mediación por visita. Eso debiéramos hacer. Ella en todos lados se hace la víctima. Ella es la que sufre, ella es la que nunca hace nada. Es fome porque... Al final yo quedo como el que hago el show, como que yo soy el malo yo de todo, ¿cachai? Chao, gracias. En un principio yo pensé que era el dolor lo que los distanciaba. En vez de aferrarse para que entre los dos salieran adelante, fue todo lo contrario. La Tabita para un lado y el Jonathan para otro lado. Y ahí empezaron a hacerse daño ambos. Y yo creo que ahí partió todo el odio que hay ahora sembrado. Y ninguno de los dos miró a la niña. Cómo estaba, como lo hago todos los días, y me dijeron que había salido al traslado al regional y todo. Quedé más tranquilo, venía preocupado. Al estar acá en Rancagua, las posibilidades de verla son más. O yo en Santiago, mi trabajo hasta tarde. Las cosas como son tan malas. Avisarle por qué, si anda hablando que me la quiere quitar y todo. No se merece que la avise. Yo veía a mi hijo con mucha pena y él a lo mejor... Su dolor se lo guardó para él. Yo lo veo así, que el Jonathan se encerró en su propio mundo. Marco la pieza ahí. Ya puede. En su pena, en su dolor de no querer hablar. A ver si podía ver a mi nieta, a la Marcelita González, a Marcelita Bravo. ¿Dónde está ella? En neonatología, en la UCI. Sí. Pero solamente suben los papás. Solamente papás, y la información del médico es de 2 a 3.
¿Y por qué si cuando estuve en la Católica podían entrar los abuelitos también? Porque ella solamente se le da información a los papás. En este caso no está la mamá, soy yo. No, porque ella murió. La mamá tendría que comunicarse con el papá. El papá puede pedir una autorización para la abuelita en este caso. No, porque él sea el papá y tenga los derechos, me puede quitar los derechos a mí. De verla, aunque sea. Bueno, sabe que quería saber sobre la Marcela Bravo. ¿Quién es usted? La abuelita, por parte de la mamá. En estos momentos, yo estoy como muy dolida. Y si ustedes me preguntaran si acaso estoy dispuesta en este momento de hablar con él y tratar de arreglar las cosas, yo le diría que no. Con el papá no lo hemos entrevistado porque viene tarde. Y con la abuela paterna, sí, que viene también un poco tarde, como a las 2 de la tarde, pero con ella la doctora García logró conversar. Así que no sé si pone de acuerdo. Me aburrí de entre mi dolor, cubrir el dolor de él, que él nunca se puso en mi dolor. Disculpe. Te echo mucho de menos, hija. Si hice algo malo, yo siempre quise lo mejor para ti, hija. Siempre voy a velar por tu abuelita, así como querías tú. Hija, yo sé que de arriba tú te das cuenta de todas las cosas que pasan. Nomás que quería y tú que nosotros lo lleváramos bien con Jonathan. Pero él está muy reacio. Y no quiere que Dios esté con tu hija. Pero yo voy a tratar, hija, de hacer todo lo humanamente posible para estar juntos y que criemos juntos a tu bebé. Yo sé que de repente no saco nada con decírtelo, porque yo sé que de arriba tú veis todas las cosas que pasan. Te quiero mucho, hija. No sabía cuánta falta me hacía. Bueno, como está todo confuso con Jonathan, decidí ir a ver a un abogado. Es por la bebé. Yo no sé qué es lo que me corresponde a mí, qué puedo alegar y qué no puedo alegar. Cuando falta uno de los padres, el Código Civil chileno establece que a falta de uno u otro padre corresponde al que se encuentra vivo mantener el cuidado personal del hijo común. Lo que sí tú tienes derecho es a tener una relación directa y regular con tu nieta. Sería bueno que buscáramos la opción de que tú fueras a un proceso de mediación para los efectos de que este papá te otorgue un régimen de relación con tu nieta. Entonces ahora cuando la guaguita llegara a estar en la casa de él, yo tendría que ir a verla a su casa. Si en esa instancia te denegada la posibilidad de ingresar a la casa y de verla, entonces ahí yo te recomiendo que de inmediato inicies un proceso de mediación para poder después demandar si es que no se llega a un acuerdo dentro de un proceso de mediación. La pescada, el 12. El 12. Ya, organicemos la pescada primero. Sí. El Huachimingo se va a encargar de ir a ofrecer y anotar todos los pescados que le van a vender. Igual quiero tenerle luego la sepultura a mi hija, que me da no sé qué tenerla así en la tierra pelándome. ¿Cree usted
pensaste que yo podría arreglar esta situación con el Jonathan conversándolo? ¿O conversándolo con la mamá? Con la mamá, yo creo. Y ponerle ese lugar, como dos personas maduras, o si las dos son mamás, yo creo que ninguna de las dos quiere perder la nieta, pues. Entonces, conversar, que ella la haga entender y que le explique, pues si a él no se la van a quitar. Él como papá y ella como abuelita debieron haberse unido, los dos. Y entre los dos he criado a la niña. No él tomar una decisión de decir, no, ella no participa más, yo le cierro las puertas y mi hija es mía. Vamos a ir ahí, mi amor, a pegar esto porque vamos a hacer la pesca, hija. ¡Aló! ¿Nos das permiso para pegar un letrero para una pesca que vamos a hacer? Ya, mija, gracias. Ahí donde la niña de al frente. Vamos a hacer una pesca para hacer la sepultura a la Marcela. Muchas gracias. Déjenos ver el número 80 ahí. Hay que tener fe en Dios nomás. Sabe que el de arriba el que manda ahí y lo va a ir bien. ¿Ya? Muchas gracias. Cuando a mi nieta la cambiaron al hospital de Rancagua, yo intenté ir a verla, pero no me dejaron entrar. Como a la semana más o menos, me llamó la psicóloga de Rancagua porque se enteró que habían problemas entre la familia. Y fui a la reunión que me citó. Y me conversó, me preguntó de los problemas que había. Y yo le expliqué. Y de ahí la psicóloga me consiguió de que yo pudiera ver a la niña. Que venía a ver a la bebé. Sí. Bravo González. Bravo González. Pero en estos momentos, ustedes parece que tienen una visita diferida. Y está la otra abuela. Ya. Tendría que esperar. La abuela. El papá está trabajando para comprarle coche hermosa a la niña. ¿Cuándo nos vamos a ir para la casa? ¿Y el horario de visita? ¿Usted sabe cuál es el horario? Sí, algo me informaron. ¿Ya? El próximo horario es a las 6 de la tarde, mi hijita. ¿Ya? Ya tendríamos que esperar ya para que pueda entrarse. Ya. ¿Sí? Ya. Sí. Muchas gracias. Linda de la abuela. Sí, mi compañera hermosa. No. ¿De qué le gusta el té de que le compró la abuela? Gracias. Chao. Chao, señorita, gracias. Dan ganas de tomarla y apretarla y darle unos besos. Y cada vez se está pareciendo más a la Marcela cuando nació. Es idéntica, sí. Siempre va a estar con la abuela, ¿ya? La abuelita siempre va a estar con usted, ¿no? Después nos vemos. Yo la esperé un día a la Tabita de visita de la niña para poder conversar. Que las cosas no salieron como uno las tenía planeadas. Dios sabrá por qué pasó así. Pero yo digo por el recuerdo de ella, hay que tratar de llevarse bien. Yo siempre de un principio les dije que yo quería llevar la cosa bien y que entre los dos criáramos a la niña. Sí, sí.
porque a Jonathan siempre le llegaban comentarios y yo me encargaba. Y por lo mismo yo le decía a él que no... No ponga oído a la gente. Y eso es lo que me molestó a mí, porque él no escuchó lo que yo le dije. No tenía que pensar, Tarita, que el Jonathan es un cabro de 20 años, inmaduro. Usted sabía cómo era el Jonathan. Él vivía el día a día. Y de la noche a la mañana, todo lo que se le vino encima. Él está viviendo su duelo a su manera. Equivocadamente, pero es su manera. Por eso yo le pido a ella que también a Coco le guarde rencor, porque va a ser el papá de su nieta siempre. Yo sé que su hijo y todo, y una madre nunca va a encontrar malo a su hijo. Pero a veces es bueno mirar más allá y ver que los hijos no siempre son como uno quiere que sean. A mí me dolió mucho. Sí, sé, Tabita, si yo no. Yo sé que mi hijo ha cometido errores, pero dentro de su pena, de su dolor. Es como que se me vino el mundo encima otra vez. Sí. Usted no sabe cómo yo andaba. Es muy probable que lo conversemos las cosas. Yo no me niego a esa situación. Pero tampoco la voy a buscar. Más encima el dolor de perder a mi hija. Sí, sé. Y que me negara de ver a la niña. Para mí fue más terrible todavía, porque yo a la niña yo la veo como que fuera mi Marcela. Sí, sí. Pienso que él tendría que recapacitar y pensar lo que ha hecho. Entonces supone que usted y yo tenemos que encargarnos, porque somos adultas, más que el Jonathan, de sacar a la niña adelante y estar unidas las dos. De ahora en adelante espero que sea todo bien con ella, con la señora Sandra. Y que la niña esté sanita y que crezca y que sea igual a mi hija. Eso es lo que quiero. Mamá, ¿y cómo ha visto al Jonah usted? Igual, pues, hijo, no se le ha querido pasar la pena. ¿Pero usted ha hablado con él? Siempre que busco hablarle me dice que no quiere conversar conmigo. O sea, no conmigo, no quiere tocar el tema, él me dice. ¿No quiere hablar con nadie? No, no quiere comer, no quiere hacer nada. No quiere ir al psicólogo, no quiere hacer nada. Yo prácticamente quería a mi hijo sola. Y siempre yo daba todo porque ellos no sufrieran. Y en ese momento no podía hacer nada por mi hijo. Yo quería conversar contigo ahora, Jonathan. Saber cómo te sentí, qué hay pensado. Ahora que ya ha pasado un mes y 3 semanas, ¿tenís ganas de conversar o todavía no? ¿Pero estáis contento por lo de tu hija? Sí. Pero Marcela no quiere hablar. Cold war feels hard. De la Marcela yo no quiero conversar. ¿Pero por qué, pues, hijo? Si hay que conversar, hay que recordarla. No quiero. Hay que recordarla cuando ella estaba aquí y estaba feliz, pues. No, pero no quiero hablar de ella ahora. Tenés que acordarte de los momentos lindos que viviste con ella. Sí, se lo hago, pero no quiero hablar de ello. Just like a rose in the tree. A mí me gustaría que mi hijo volviera a ser, yo siempre le digo, el Jonathan que era antes. Se andaba riendo, jugaba la pelota, ahora no. El Jonathan anda serio, callado. Digo, Jonathan, esa cara de amargado, hijo. ¿Y de qué quiere que me ría? Me dice. La vida sigue. La pena se lleva por dentro. Yo te voy a ayudar a criar a tu hija y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. No vayas a comer, Jonathan. Trata de comer, Jonathan. Que lo único que me queda ahora es que apoyarme en los niños.
que si no estuvieran ellos, yo no podría seguir como estoy para ahora. No digo que estoy bien, pero no estaría peor. ¡Otra vez! Yo no los traigo casi nunca a los niños aquí a jugar porque, por el trabajo, que tengo que llegar a hacer las cosas y dejar todo listo para el otro día. Y otra que tampoco no me daba el tiempo para hacerlo. Antes casi nunca los veía porque pasaba más trabajando. Yo llegaba al colegio y veía a mi puro papá nomás. ¡Bien, Marta! Ahora la veo mucho más seguido, ahora estoy más tranquilo. Es muy probable que esa sea una lección de la que me dejó mi hija. Que no todo es trabajo y la casa. Que también me tengo que preocupar más de ellos. En no darle tanta cosa, sino que más cariño. ¿Yo te puedo pedir algo, hijo? Sí. Yo sé que a lo mejor no debería de pedirte porque yo soy tu mamá y te tengo que dar a ti, no pedirte. Pero te voy a pedir que me ayudes con tu fuerza. Porque para mí ha sido harto duro. ¿Mucho lo que le pido? ¿No? Lo que me pide yo lo voy a ayudar a hacer. Para que se sienta mejor, porque ahora ella no está triste cuando yo iré a consolarla. Porque ahora siempre que se acuerda de Marcela, llora. Llora harto. Sabes que yo nunca te digo que a lo mejor que te quiero. A lo mejor no ando abrazándolos a cada rato. Y eso creo que lo sepáis siempre. Yo los quiero mucho. Yo también. ¿Les hay mucho de menos? Sí, yo también, pues. Marcela siempre va a estar con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi? Hola, Tabita. ¿Cómo estás? Sí, mejor. Bien. Cuéntame, ¿cómo has estado, Po? Ahora un poco mejor. Un poco mejor, sí. Te veo mejor. Sí. ¿Puedo ver la niña ahora? Sí. ¿Sí? ¿Eso es lo que más contenta te tiene? Sí. La niña, ayer la vi y estaba bien. ¿Hondo o bajo, lo que sea? Ya, está súper bonita. ¿Eso te tiene contenta, la posibilidad de poder verla? Sí. Sí, porque cuando me negaron el verla, como que se me vino el mundo encima otra vez. Oye, y Tabita, ¿y será que era tan así o aquí ha habido tantos dimes y diretes por una parte, por la otra? Como que eso ha intoxicado también la relación, que puede haber sido mucho más fácil entre ustedes. Sí, eso es lo que yo quería, lo que traté de hacer. Pero él no se apoyó en mí, pues prefirió escuchar cosas por otro lado. Como que muchas personas se metieron entre medio, ¿no? ¿Tú sientes que eso los perjudicó a todos? Sí, mucho, porque a él sobre todo, porque él se dejó influenciar por los demás. Y aquí los dos compartían un dolor tan grande, pues, ¿no es cierto? Como era la pérdida de la Marcela. Yo por eso yo, cuando murió mi hija, yo traté de apoyarme en él, para que él se apoyara en mí. Pero se dieron las cosas así. ¿Te gustaría mirarlo a los ojos y decirle todo esto que estamos hablando nosotros aquí? ¿Decírselo a él? Y eso intenté hacerlo. Y abrazarlo también, pues, Tabita, porque tú a él también le tenías cariño, ¿no? El tiempo que estuvo con la Marcela. Ya está en el parto, porque no tuve hasta en mi casa viviendo. Si yo no lo hubiera querido, yo lo hice todo por mi hija. ¿Te gustaría que ese día donde ustedes se puedan encontrar y por qué no también abrazarse? Yo no me niego a la posibilidad.
Oye, va bien la cosa. Oye, tan rápido. Sí. Ah, tenéis más. ¿Sabes, Tabita? Te propongo que hagamos esta pescadita acá y yo de alguna manera después irme a conversar con el Jonathan. En una de esas podemos arreglar esta situación y ver que tú puedas ser abuela de la Marcelita. ¿Te parece? ¿Sí? Ya. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Aquí. Qué bueno. ¿Y la familia? Acá está, por el preséntame. Él es mi padre, mi sobrino. Hola. Mi madre. La mamá, ¿cómo estás? Y a mi sobrina. ¿Cómo estás? Bien. Mi hijo. ¿Cómo está? El hermano, el Jonathan. Ya, y nos falta uno, pues el Jonathan. Se fue a Rancagua a ver a su hija. ¿Ya vamos a juntarnos acá? Claro, no, pero usted sabe que la prioridad del Jonathan ahora es su hija. En eso está. En eso está. ¿Cómo lo ves tú viviendo todo este duelo? Con harta pena todavía, silencioso. Porque a mí me cuesta llegar a él. ¿Y eso quién es la mamá? Exactamente, y eso que soy la mamá. ¿Lo ves muy encerrado en sí mismo? En sí mismo, sí. Encerrado en sí mismo. Eso es lo malo, que él como que su dolor, en vez de buscar ayuda, él se encerró porque él llega del trabajo, llega de cuando va al hospital, o la mamá, y eso sería todo. Yo eso le conversaba a la Tabita, que le diera tiempo, que no le guardara rencor, porque yo sé que un cabro de 20 años, todos cometimos errores, sobre todo a los 20 años. Que él en algún momento va a recapacitar, porque yo siempre le hablo, yo le digo, Jonathan, tú tenés que tratar de llevar bien con la Tabita, porque ella va a ser toda la vida la abuela de tu hija. Y en recuerdo a la Marcela, tú tenés que llevarte bien con ella. Yo quiero pensar que ahora cuando ya me entreguen a la niña, la den de alta, en algún momento ellos se van a topar en la casa. Entonces, por ella, se tienen que unir. La Tabita siempre quiso a mi hijo como un hijo y el Jonathan a ella como una segunda madre. ¿Te gustaría verlo en algún minuto? Sí. Un abrazo, ese sí. Abrazo tan esperado, ¿sabes? Sí, sí. Porque la relación de ellos era buena, era bonita. A mí me encantaba que me quisieran a mi hijo. Ya quería mucho a su Rucio y quiero pensar que lo quiere todavía. Apostado Lía, pero que todavía lo quiere. Y que este Rucio va a recapacitar en algún minuto, ¿no? ¿Te gustaría que eso pase? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Me gustaría preguntarle a Jonathan si él tiene el interés de que salga todo bien, que la niña salga adelante. ¿Por qué me deja de lado a mí? ¿Por qué me quita lo poco que me quedó? ¿Sabes qué? Tuve la posibilidad también de hablar con la Sandra. Me dijo la Sandra que tú querías mucho al Jonathan. Sí. Que era como un hijo para ti. Así que siempre lo fue. Peleé mucho por ellos dos. Pasaba metido en tu casa. Sí. Y lo regaloneaste harto. Y que ella sueña también con ver ese abrazo que todavía no llega entre ustedes. Pero va a llegar. Ese abrazo a su tiene que llegar. Hay que dejarlo, ¿no? ¿Anhelas eso? Sí, por la niña. El dolor se vive de tantas maneras distintas, ¿o no, Tabita? Cada uno lo vive de... O sea, yo no puedo decir que lo vea como lo vivo yo. Él es distinto. Y hay alguien muy importante que va a estar presente. Ah, que va a estar ayudando como un angelito a que todo salga bien, ¿o no? Todos los días se lo pido.
te está respondiendo, po. Sí. No pensé nunca que íbamos a estar hablando aquí, Tabita. Es doloroso venir para acá. Me imagino. Me cuesta mucho venir. Teníamos tanta esperanza y tantas ansias que todo saliera bien. Yo quiero agradecerte a nombre de todo el programa que nos hayas abierto tu corazón, el de tu casa, el de tu familia, porque la verdad es que no pensamos que iba a pasar algo así, pensamos que otros corazones solidarios se iban a movilizar también, iba a llegar antes ese órgano que tanto necesitaba tu hija. Y a lo mejor, no sé, esta historia tan dura y tan triste va a hacer que en muchas casas se converse la donación de órganos, de la necesidad de ayudar cuando otra familia también está sufriendo y de transformar toda esa pena y ese dolor en vida, po, y en alegría. Y aquí era una doble alegría, po, ¿no es cierto? Sí. Porque eran dos vidas las que se estaban jugando, ¿no? Bueno, dice que las cosas pasan por algo. Mm. Por mala suerte me tocó a mí. Pero ojalá que la muerte de mi hija no sea en vano. Y la gente tome conciencia de que con un donante se pueden salvar 8 vidas. Y no pasarían por el dolor que yo he pasado. Para que Tabita y Jonathan logren una relación que permita una buena convivencia para el bienestar de Marcelita. Y luego de esta emotiva historia les tengo un anuncio muy importante que hacer, porque el próximo miércoles 4 de julio comienza Mamá a los 15 en vivo. En esta segunda temporada conocimos 13 adolescentes embarazadas, se emocionaron con sus historias, vivieron sus partos, pero hoy en sus vidas han ocurrido cambios muy importantes y no imaginan cuántos. Como estaremos en vivo y en directo, la participación de ustedes a través de las redes sociales será fundamental. Ya lo saben, los esperamos el próximo miércoles 4 de julio después de Reserva de Familia en Mamá a los 15 y Papá a los 15 en vivo. ¿Qué punto iba a llegar? Fue difícil esconder en un blanco delantal los 3 meses de más. Salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles.